Hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? Fine. I'm fine. Good evening. I'm sick. All right, great. And who is sick? Yeah, I had a headache all day. Oh. I am sick. Flu. Pongo. Okay, well, I hope you to feel better soon. You did too much. You will. You will get better soon. You'll see. And the rest of you, how are you doing? Miss, ¿por qué dijo the rest of you? ¿Cómo dijo? ¿Cómo acaba de decir? El resto de ustedes. Ustedes. The rest of you. How are you doing? The rest of you. Yeah. Okay. What about the rest of you? Okay. How you pretty good, teacher. I'm very busy. Very busy. Yeah. That's fine. In my opinion, is better because your mind. Ay, ¿cómo decir? Me imagino que eso es un phrase verb, que tu mente está ocupada. ¿Cómo lo diría? Your mind is busy. Así como lo iba diciendo, iba bien. Your mind is busy. You keep on thinking. You concentrate in your work and your activities that you have to do. It's okay. Well, as you may know, this is the last day of classes for this module. And I would like to know if you have any question. I was checking the grades around, yeah, I did it at noon. I checked the grades and I said that most of you have completed the platform and the evaluations, which is great. I saw a couple of you who haven't finished. Solo vi un par. Vamos a silenciar. Solo vi un par que todavía no han terminado. Recuerden que tienen hasta mañana a medianoche, ¿verdad? Y es parte de los requisitos para que puedan continuar en el siguiente módulo. No sé. Nos consulta. ¿Sí? Nos llegó hoy un mensaje que hoy es la última clase. Sí, hoy es la última clase. O sea que mañana ya no tenemos clase. No, hasta nuevo aviso para el siguiente módulo. Ok. ¿Y si no nos cae el mensaje, Miss? Yo preguntaría, llamaría, haría berrinche. Bye. Sí, good advice. Sí, miren, lo que pasa es que si no, pues es de andarle, ¿verdad? Porque puede ser que se les olvide o entre tanto mensaje, entre tanta gente, olviden hacerlo o tal vez necesiten algo, esté pendiente usted con algo y por alguna razón no le han revisado, no han visto. Es bueno estar pendientes. Entonces, o sea que ni bañarte bajas hoy, José. Sí, y ok. Yo pensé que era con nosotros. No. Había tomado el pelo antes de la clase. Y las conjosillas, ajá. Sí, entonces es de andar, ¿verdad? Porque sí, muchas veces entre tanto se les olvidan las cosas o de repente mandan mensajes que no, a mí ya me ha pasado que me dicen, revisa por favor el grupo de tal hora y yo, pero no tengo grupo a esa hora. Entonces lo mandan a veces a la persona equivocada y tal vez a mí me cayó y yo no dije nada, dije, esto es conmigo porque yo no tengo ese grupo. Entonces ellos asumen, ya le mandé el mensaje a la teacher de la clase de la 1. Y yo me cayó, pero dije, no es conmigo. Entonces, pero si le dije, mire, esto no tengo grupo. Ah, perdón, ya se lo mandaron al teacher que debía de ser. Y entre tanto, sí, hay mucha confusión. Entonces, lo mejor es uno estar pendiente. Y como les repito, a veces ellos, bueno, incluso yo ahora mandé un chat directo porque necesitaba completar un formulario y no me contestaron. Como no me contestaron ahí, mandé al otro grupo de donde están todos los maestros y ahí sí me contestaron. Entonces, si no me contestan en un grupo, le mando al otro. Si no me mandan, y le escribo a otra persona. Y si no obtengo respuesta, entonces yo llamo. Y así hasta que le respondan. Oh, pero perdón, también hay que estar pendiente del correo, porque a mí en veces me caen los correos, la información no cae en WhatsApp. Y entonces hay que estar revisando el correo por si ahí le ha llegado la información. Porque a mí en esta ocasión para llenar los documentos en correo me llegó ya el correo, valga la redundancia. Ajá, sí, estén pendientes y también escriban, estén pendientes del correo, incluso revisen los spam porque a veces se van para ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de empezar, algún ejercicio, algo que se les haya hecho difícil. Bueno, como no me dijeron nada, seguimos con lo de el tema de ayer. Les mandé 2 documentos. Voy a compartir la pantalla. Ok. Porque ese tema, como vimos, es mucha práctica. Entonces les mandé este documento. No, ese no, este. In which we have... Tenemos el subject pronoun que dijimos, ese se usa como el principal de la oración, el sujeto, ¿verdad? Ese se conoce como subject pronoun. El que se conoce como objeto es el que recibe la acción. Y los possessive adjective y possessive pronoun, la función es indicar posesión, pertenencia. Esa es la función de ellos. Como se fijan, cada cosa tiene una función diferente. Dependiendo de la función que desempeñan es que los usamos. Si yo necesito el sujeto de la oración, puedo usar los pronombres personales, que son estos de acá, o puedo usar el nombre de la persona, el nombre o el pronombre. Si yo voy necesito expresar a quién voy a dirigir la acción o quién va a recibir la acción, entonces es un object pronoun. Y si yo quiero hablar o mostrar la pertenencia de algo, entonces va a ser un possessive. Puede ser adjective o possessive pronoun. Cualquiera de los dos dependiendo de cómo yo lo quiera decir, ¿verdad? Que era lo que hemos estado hablando. Entonces aquí tenemos 20 ejercicios. También les mandé un enlace ayer para que pudieran practicar. Algunos lo hicieron. Otros mandaron el ejercicio que lo habían pasado en el cuaderno. El que estuvimos, el que era como trabalengua, el último que hicimos. Alguien lo mandó que lo hizo en el cuaderno y estaban bien los ejercicios. Entonces yo siento que así ya muchos, ya bastante clara tienen la idea. Algo otros tal vez le falta un poquito y ya tal vez con este ejercicio ajustamos, ¿verdad? Entonces, en el documento de Word que les mandé están las respuestas en la segunda página, pero la idea no es que vean la respuesta, ¿verdad? La idea es que lo traten de hacer ustedes solos y después revisamos cuáles eran las respuestas. Ok. Entonces... En este caso, what is, y dice name, y luego dice, my name is Peter. Viendo y leyendo la 1, ¿qué necesito ahí? Olvídate el possessive adjective is my. Ajá, el possessive adjective your. What is your name? Ajá. Very nice. Veamos el 2. The river Nile is the longest. Y dice longest. What is longest? El largo. El largo es 6,650 kilómetros. The river, ah, ok. El río. It's. Ajá. Possessive adjective. Estoy hablando de su largo. Su extensión. Entonces, ajá, voy a usar un possessive adjective. It's. Uh-huh. ¿Y cuándo sabemos que es un possessive adjective? Cuando va seguido de un noun. En este caso el noun es name y en este caso el noun es length. Ajá, entonces en ese caso usamos un possessive adjective. Los possessive pronouns normalmente van después del noun o ni siquiera se menciona el noun. Esa es la diferencia. Ahora, ya que tienen el ejercicio, no sé si le van a tomar una captura, si se les hace más fácil tomar una captura para que en grupo discutan cuáles serían las respuestas. Hoy lo voy a poner a analizar en grupo y decir, no, ahí tiene que ser tal cosa por esta y esta razón. ¿Vea? Y ahí les queda, para que no estén saltando de una slide a otra, se los puse en la misma. La explicación, el cuadrito acá, para que se vayan guiando los ejercicios. Y ahora vamos a verlo en grupo para discutir cuáles serían las respuestas. Okay, going to create the groups and you solve it together. Es para que lo resuelvan juntos, in group. Adjective, my, ok. Possessive pronoun sería. Ah, mine. Ajá, mine. Ok. Sí, mío. Ah, for. Tom leaves not for from school. ¿Qué sería he? No vive cerca de la escuela. Ajá. He, yeah. he, the pronoun, ¿verdad? He. Bye. And doesn't have any pencil to draw. Can you give? Eso que ahí sería her. Que puedes darle a ella. Ajá. Can you give? Pero después está el hair. Can you give? Can you give her? Pues ella tus lápices. ¿A dónde está? What number is it? En la 5. He and doesn't have any pencils to write. Can you give? Can you give your pencils? No. Porque ella tiene Porque aquí estaría el a quién, a ella, ¿verdad? No sé si miran el mouse ahí. El a quién, a ella. Ella sería la que los recibiría. Entonces aquí sería el possessive pronoun. Aunque se escriben igual, sabemos que es el object, perdón. el object, porque ¿a quién va a recibir ella? Can you give her? Entonces sería el object pronoun. Y el otro es, ya está ahí, el possessive. Hers, ajá. You, your pencil. ¿Podrías darle a ella tus lápices? Porque dice, Ana no tiene lápices para dibujar. ¿Puedes darle a ella tus lápices? Tus lápices, ajá. Yeah, thanks. Sí, can you give her your pencils? Your pencil. Así como lo estaban haciendo al principio y que dijeron her y después ya dudaron. Y casi siempre la primera respuesta es la buena, ya cuando dudamos. Ya nos enredamos. Dije. Ok, continue. 6. Boys are playing in the schoolyard. Boys. Their school bus. Boys are playing in the schoolyard. They Adjective of, possessive pronoun, pienso yo que... ¿Verdad que sí, pronoun? Porque está primero, está después el nombre. School bags. Ajá, school bags es un nombre de una cosa. Ajá. Cuando... Son sus mochilas o cosas. ¿Necesito algo antes? Los dos son nombres, ¿verdad? Schoolyard y school bag. Pero en yard hay un punto. Hay un punto. Y luego yard, empieza. Yard ahí termina. Their sus bolsones están en la grama. Sería el possessive adjective, el último que está ahí sin ese. Their. Their school bags. Porque, acuérdense que tenemos possessive adjective y luego un nombre, school bags. Their school bags. Continue. 7. Where is my pen? It is on the desk. Yes. It pronoun. Yes, possessive pronoun. ¿Verdad? Pronoun it está. Sí, así es. Yeah, ¿verdad que sí? It is on the desk. It. 8. Look at them. Look at the man in the black hat. Do you know? Is. Is. Bueno, que his ahí escribe igual en adjetivo y pronoun. But it's difficult distinguir el adjetivo y el pronoun. Pero es que acuérdense que el adjective pronoun, object o possessive, ¿qué es lo que necesita? Vaya, para el adjective pronoun primero va el verbo. Object. Sorry. Vaya, el object es solo, primero va el verbo y después el object. El object, Entonces, y know es un verbo. Necesitaríamos do you know him? Do you know? Sí, porque estamos hablando de man. Do you know him? ¿Lo conoces a él? Do you know him? Do you know him? There are a lot of sweets in the box. But nobody eat. El verbo está antes. Ya. Si el verbo está antes, es un object pronoun. El night, night, night. There, como es sí, there, sí, there are a lot of sweets in the box. Bueno, hay muchos dulces en la caja, pero ninguno se come. Ay, ay, ay. There are a lot of sweets in the box, but nobody eats. What? The ears. There. Ellos. Theirs. Theirs. Pero ni. There are. There are a lot of sweets. No porque estamos hablando en la caja. Estamos hablando en la caja. Estamos hablando de un objeto. Ajá, entonces. Estamos hablando de personas. Pero. Pero como el verbo comer sí es para personas, ¿verdad? But nobody eats. Hace referencia a los dulces. Ajá, ajá. Theirs. But nobody eats. Sí, ¿verdad? Pero ninguno de ellos se los come. Algo así. Theirs. Pero nadie se los come. Algo así, ajá. But theirs. Nadie se come a ellos. Ajá. But nobody eats. Theirs. Theirs o theirs. Acuérdense que eso es, los que ustedes están mencionando son posesivos. Oh, yeah, yeah, y tiene que ser, es un object. Porque es ajá, it es un verbo. Ajá. No puede ser posesivo de comer, es sí, es them. Uh-huh. Es them. Them. But nobody eat them. Eat them. Then our English teacher never. So what is chout? Nuestra profesora de inglés nunca ¿qué? Chout. As, yo creo que sería nunca nos grita. Así gritar es show. A nosotros. Never. At. Yes, nunca nos grita. Uh-huh. At us. Us. At us. Us. Yo digo que es us. Porque está hablando de nosotros. Uh-huh. De we. Yes, ajá. Uh-huh. A nosotros. Us. Sí, as 11. My friends and I often go to the cinema. Usually do it at weekdays. My friend and I is we. Nosotros. No, porque si ponemos we, ya. Pero me quiero ver. La 11. My friend and I often go to the cinema. Pero los tres puntos suspensivos no termina allí. Y si nosotros ponemos... Pero no es posesivo ni nada. Está diciendo de alguien que hace algo. Seguro. We usually do it weekday. Nosotros usualmente we. Es el pronombre. Nosotros. Sí, we. Well. I found. I don't know. I found. It's the past of find. Es el pasado de encontrar. De encontrar. Encontré. Encontré algo que leer así. I found or reading. My mother often buys el verbo está antes. Buys. No oye pronoun. Yo digo que es oye pronoun el que va ahí. Es me. My mother often. Mi madre frecuentemente compra. De cinema, ahí hay un punto. Ajá. Sí, I found. ¿A dónde está my mother? La dos, my mother often buys. Mi madre con frecuencia compra cómics para mí. Buys me, creo que le compra a él. Ajá, I am fond of reading. My mother often buys. ¿A quién? Me. Buys me. Me. Hay un verbo, comprar. Entonces, después de un verbo va un object pronoun. Buys me. 13. Can I speak French? Pronoun. Can you? Can I speak French? No, I can. Can you speak French? Can you? Sorry, can I, digo yo, cuando se pregunta con you, se contesta con I. Ok. Habla solo. 14. Look at these monkeys. They, ¿verdad? Ellos. Ajá, ellos, they. My sister is crazy about animals. Is crazy about her. Ajá, her. Tu animal favorito. Her. Is this an umbrella? No, it's not. Y de la 15 salta a la 19. Dios mío, no vi eso. Bueno. Ok. Aquí en la 12 yo encontré, no estaba viendo, estaba reasignando. Ay, que me quedo viendo que hay unos que se salen, otros que acaban de entrar a la clase, entonces lo estaba moviendo. Pero en la número 12, el found, yo solo escuché que dijeron found, y hoy found es el presente, pero found en este caso es aficionado. El número 12 sería soy aficionado de la lectura. I'm fond of reading. Mi madre me compra cómics. No veo. Is this an umbrella? No, it's not. No es de ella. No, it's not. Hers. I lost, me perdí. La 16. La 19 sería la 16. La 19. La 19. Is this an umbrella? Es de Ana esta umbrella. No, it's not. Hers. No, it's not. Hers porque está hablando de... Posesivo. Hers. Posesivo. Porque está hablando de un objeto. Posesividad. Sí. Posesivo. Entonces sería her. ¿Eso a qué era? ¿Que era una autoayuda o era una evaluación? Sí. Sí, un ejercicio. ¿Y había que enviarlo? No, solo era para practicar Ah, ok, perfecto, sí, porque lo vi, pero no, en realidad no entendí qué era, hasta hace poco lo acabo de ver. Sí, solo era para que lo practicaran, los ejercicios. I see that most of you are back again. What is the question that you have? Les preguntaba a los demás que como un pequeño cuestionario que estaba en WhatsApp, no sabía qué era, si era evaluativo o era para ayuda, no estaba seguro. I know, I found it, Espérense que me perdí, estaba viendo otra pantalla que no era la mía. Ok. No, eso era solo, lo encontré anoche que estaba buscando material de los subject pronouns. Encontré ese link como para que ustedes lo practicaran porque el tema pues... ok. Solo era como... Okay. Para que practicaran. Ok, esa era la pregunta nada más. Is there any other question maybe about the exercise? En la número 20 teníamos una gran discusión ahí a ver cuál es la respuesta. En number 20. Okay. No debería ser la 20 esa, pero sí, ahí está. Yeah. Yes, teacher, 20 and 19. Okay, I know. I do apologize about that. I didn't realize that they were missing some sentences. Let me share again so we can solve that together. Okay, what is the question that you have? Number 12, teacher. In number 12, what is the question for number 12? I'm fond of reading that I don't know really what's the meaning over there about fond. It's aficionado. Aficionado, that's correct. And it was another one. Look at those, at number 14, look at those monkeys. Monkeys, they are hilarious. Yeah. When something is hilarious, it's something that is extremely funny. Extremadamente divertido, algo que es súper chistosísimo. It's hilarious. Hilarious. Yes, hilarious. Hilarious. Oh, that's good. Thank you very much. Okay, so the discussion was for number 19 and 20. Yeah, that's correct. Okay. Vaya. Is this Anne's umbrella? Está preguntando si esa es la sombrilla de Anne. Y él dice, no lo es. Punto. Perdón. No, it's not. Hers. Okay. Hers. No, it's not hers. Porque hasta ahí llega, ahí hay un punto y luego dice es de Pete, it's Pete's. Entonces no es de ella, hers. Ella. Así como está acá, porque, ¿por qué? ¿Por qué es? No, it's not hers. Porque ya dijimos que cuando usamos es porque el noun o la cosa ya se mencionó previamente, ¿verdad? O ya no se menciona. En este caso ya no mencionamos otra vez la palabra sombrilla. No lo estamos mencionando. En esta oración ya no lo mencionamos. No, it's not hers. Como ya se mencionó con anterioridad. Y no va seguido de un noun, no va seguido de un verbo. Ya va al final, no se menciona nada, entonces hers. No es de ella. No, it's not hers. It's Pete's. hablando de pertenencia, ¿verdad? Por eso tampoco podría ser un object pronoun, porque estamos hablando sobre pertenencia. Entonces tenía que ser o possessive adjective o possessive pronoun. Decidimos possessive pronoun hers. ¿Por qué? Porque esto, no tengo el objeto, no tengo el noun del cual se está hablando, porque ya se mencionó antes. Y los possessive adjectives siempre va a ir seguido del noun, de la cosa de la que estoy hablando. El object pronoun siempre va a ir precedido de un verbo. Esas son las claves que tienen. Y en el 20 es una oración en la que digo house is very nice. I like it very much. I think that is our. Es un possessive adjective. ¿Por qué? Decimos que usamos esto cuando va seguido de, después de él hay un nombre. En este caso, casa. Our house, nuestra casa. Our house. Solo una pregunta, Miss. Ahí estábamos confundidos nosotros, ¿verdad? Yo más, porque la verdad yo no había hecho esto. Hasta lo iba haciendo como una o dos adelante de cuando lo íbamos discutiendo. Y ahí chocamos todos al final porque yo, por lo menos yo a mi lado, veía que se podía poner your house is very nice, we like it very much. O our house. Entonces yo me decidí por poner your. Sí, y había alguien ahí que decía... Our, que también le hallaba sentido yo, pero yo la que le puse era your house is very nice, like it very much. O sea, ¿ahí está bien o está mal? Estaría bien si nos ubicamos. Ajá. Mire, según la oración, tendrías sentido de ambas formas. Dependería del escenario. Por ejemplo, digamos que salgo... no estoy sola porque digo a nosotros nos gusta mucho. A nosotros nos gusta mucho. We like it very much. Digamos que salí a caminar con mi esposo y de repente me encuentro a un vecino y le digo, tu casa es muy linda. Nos gusta mucho a nosotros. Entonces ahí quedaría como Braulio dice, your house is very nice. We like it a lot. Entonces... Pero si de repente yo estoy diciendo, contándole a mis amigos que la casa que tengo con mi esposo nos gusta, nuestra casa es súper bonita, nos gusta mucho. Entonces ahí sí digo, our house is very nice. We like it very much. Entonces depende del contexto, podemos utilizar your o podemos usar our, dependiendo del contexto, de cómo lo estemos planteando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, cualquiera de los dos podría ser una buena opción. No sé si me expliqué bien o les doy un ejemplo. Understand. ¿Está bien? Ok. ¿Algo otro en el que tengan dudas? ¿Preguntas? Teacher, what is the meaning shout? Shout, gritar. Gritar, levantar la voz. Wow, the number 10 teacher is our English teacher never shouts out us, right? At us. Nunca nos grita a nosotros. Shouts at us. Any other question? Okay, so you have that material. Este material lo tienen ahí y lo tienen completo en el documentito de Word. Y ahí tienen las respuestas como para que you can double check. Y luego tenemos este ejercicio que es, en este solo van possessive pronouns y possessive adjectives. Vamos a verlo juntos, ¿verdad? Dice, my sister bought that new car last week. That car is A, B, or C. What do you think? My sister bought. The car is hers. Her or hers? Hers. 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 Uh-huh. Hers. Letter B. That car is hers. Uh-huh. Ajá, por lo mismo. El nombre se está mencionando antes. Car. Cuando el nombre se menciona antes, usamos estos possessives. That car is hers. Yeah. El nombre era car. That car is hers. Hers. Entonces, cuando el nombre se menciona antes o no se menciona, possessive pronoun. Number 2. The blue car isn't my sister's car. The green one is her. 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 Ajá, excelente. Tiene que ser este possessive adjective porque va seguido del noun. El nombre. Ajá. Her car. Ajá. Her car. Number 3, excuse me, have you seen cell phone? I lost it. Mine. Mine. A or B? B. A. 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 Hmm. A. Have you seen cell phone? My cell phone. Have you seen my cell phone? Ajá, tiene que ser este porque va seguido de un nombre. Cell phone. Have you seen my cell phone? Number 4. That dog belongs to my neighbor. It's our dog. Digo que el perro pertenece a mi vecino. Ajá, sí. Ajá, entonces. His, ajá, porque está en singular. Ajá. Neighbor, vecino. Entonces, entiendo que gustaría his, that, it's his dog. Si aquí dijera neighbors en plural, de mis vecinos, entonces sí usaría their. De ellos, pero como está en singular, esta es la best option. His, es de él. It's his dog. Number 5. It is your option. Your C. Is this your pen? Excellent. Mm-hmm. Sí. Sí. Your pen. Your pen. Uh-huh. Your pen. Number 6. No, that's hot. No, that's tea. No, the pen is blue. No, that is my not pen. My pen. My. No, no my. My. Option mine. A. Mine. Uh-huh. Mine. Mine, porque no tengo eso antes. Uh-huh. Hay un punto. No, that's not mine. That pen is blue. My pen is green. Good. And number 7, let's analyze. What is the answer here? Our. Yes, our. Letter C, our home. Our home. Excellent. Is located down. Number 8. His. Yes, that's correct. His. Letter A. Number 9. The cat was angry and tired. So the cat was hungry and tired, so it ate all. Yes, letter A. All its food and it fell asleep. That's the answer. Good. What about number 10? Oh, there. Hours. Excellent. Hours. Letter C. Hours. Yeah. Number 11. Your. That's correct. Letter C. Your. Number 12. My. Letter B. My. My friend. Number 13. Her friends. Say yes. Yes. Letter B. What do you like? Doing your free time? Letter C. That's correct. Our friend said it's. Her friend says it's. Hour. Okay. My friend, number 12, it is B. My friend is over there by the cafeteria. Now, number 13, her friend says it's... His, but I think it belongs to them. Pero como dice, oh yeah, her friend said it's his. Yes, that's correct. What do you like to do in... Your free. And 15. A. I don't think that's and which is mine. I think it's yours. That's correct. Yours. And yours. Number 16. It is his. It is her, yours, our. It is her, yours, okay. Our. Theirs. Oh. Theirs. Theirs. That is correct. Okay, so I'm gonna stop sharing. How do you feel now? Do you feel more confident with this topic? ¿Ya se sienten un poco más seguros? I really I confused or por momentos, claro, y por momentos se vuelve. Bueno, pero ya es algo. Yeah, sí. Estábamos más perdidos al principio, pero ya vamos. Y esta es la primera vez que ven ese topic en este módulo. So, se va a seguir así explicando. Es. Lo van a seguir viendo en diferentes contextos y un día pues se les va a quedar sin ir consultando los cartelitos. Y la práctica también, ¿verdad? Okay, Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Aida María. ¿Será que no está? Aida. Ahí la veo. Aida López. Sí. Está por ahí. Ana Griselda. Present. Ana Yancy. I'm here, teacher. Braulio Javier. Present. Cándida Janet. La veo, quizás no se conectó. Ok. Claudia Patricia. Present, teacher. Diego Arturo. Present, teacher. Edwin Maciel. Here. Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. Present. Evelyn Mariela. Present. Ismael Eliseo. I'm here. Jerry Alejandro. Present, teacher. Jorge Alberto. Present, teacher. José Manuel. José Manuel. No está. Present, teacher. Okay. Present. Judith del Carmen. Present. Catherine Giselle. Present. Liliana Margarita. Present. Luisa María. Luisa María. Oh, no se conectó. María Azucena. Present. María Oribanesa. Present, teacher. Melida Rebeca. Present. Natalia Emperatriz. Present. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sandra Araceli. Present. I'm here, teacher. Okay. Tania Michelle. Teacher, present. Roberto. Okay, thank you. I'm here, teacher. Tania. Tania, okay. ¿Y Sandra? Here I am. Sandra. Here I am, teacher. Okay. Vladimir. Present, teacher. Y Jacqueline. Okay, that's awesome. It's fantastic. It's the first time. Sí, es la primera vez que tengo un grupo de 30 personas, de las cuales solamente me están faltando 3 al último día de clase. Sí, increíble. Son un grupo excelente. Casi siempre termina un poquito más de la mitad, pero no nunca así tantos. So that is nice. Okay, so to finish with this, ya hicimos parte de estos ejercicios. Les puse, ahí está el answer key. Y otro tema que vimos en el módulo fue el would like to. Y el would like to. Aquí se los puse así. El would like for an invitation, cuando estamos invitando, puede que lo vean would like más noun, que dijimos que es un noun, una cosa. Cualquier cosa que nos rodea, una taza en este caso. Y si vamos a usar un verbo, tenemos que poner to después de like. Uh-huh. Entonces, por eso les puse este cartelito para que vean. Si van a hacer una invitación usando would like, pero si esa invitación es para una, después vamos a mencionar un objeto, una cosa, pues decimos would like y luego el noun. Por ejemplo, aquí tenemos would like a cup of tea. Y no necesariamente cuando están invitando, sino que también cuando usted está pidiendo algo. Y aquí están las grammar notes. Dice, I would like a cup of tea. It's more polite way to say, I want a cup of tea. Mm-hmm. Si usted le preguntan qué quisieras, entonces usted dice, I want a cup of tea. Quiero una taza de té. I want a cup of tea. Eso es como not really polite. Si le están preguntando qué querés, entonces lo mejor es que usted conteste, I would like a cup of tea. Me gustaría una tacita de té. I would like a cup of tea. Ahora, would like to, cuando después vaya un verbo. Como por ejemplo, would like to drink tea. Uh-huh. I would like to drink tea. Uh-huh. Son de las dos formas que puede decir básicamente lo mismo, solo que recuerde que si va a utilizar un noun, lo pone inmediatamente después de like. Pero si después de like va a usar un verbo, tiene que separar el like con el otro verbo usando el to. Son las dos formas. Y aquí las tienen ilustradas en estos cartelitos. Para hacerlo negativo, ponemos not después del would. I wouldn't like a cup. No me gustaría una tacita de té. I wouldn't like a cup of tea. O I wouldn't like to drink tea. Now, if you are asking por pregunta, entonces ponemos primero would, luego el sujeto, luego like. Y si va a ir un verbo después de like, lo separamos con to. Y luego el verbo y complemento. Y si no, si va con un noun, bueno, va el like y después es el noun. Y cuando contestamos, usamos el mismo auxiliar. Yes, I would. No, I wouldn't. In that case. Y luego tienen un ejercicio por ahí en el que van a hacer, a poner si solo va a ir would like o would like to, basándose en lo que les acabo de explicar. Okay. And como ven lo que les explicaba anteriormente, siempre van usando como clave, ¿verdad? Ven que vamos a usar would, contestamos con would. Estamos preguntando con el verbo be, contestamos con el verbo be y así sucesivamente. Me mencionaban también de un tema que no lograban entender, que era el present perfect, ¿verdad? Por ahí lo mencionaron. Hemos visto el presente simple con el verbo be, presente simple con los demás verbos. Hemos visto el present continuous, pero todavía no llegamos a la parte esa del present perfect. Pero les voy a dar una explicacióncita breve hablando de esto, de cómo vamos contestando con los mismos auxiliares. El present perfect se utiliza para hablar de acciones que comenzaron en el pasado, más que todo se usa para hablar de experiencias, ¿verdad? Una experiencia es una acción en el pasado que todavía tiene efecto en el presente. Por ejemplo, si yo digo, I have eaten sushi. Siempre va a ir acompañado del auxiliar have o has si es tercera persona singular y el verbo lo vamos a utilizar en participio, en la forma participio. Acuérdense que el verbo eat es comer, en presente es eat, en pasado ate y en pasado participio eaten, que es lo que conocemos en el español, decimos ado, edo, ido. Entonces sería comido. Yo he comido sushi. Es una experiencia, ¿verdad? Y hasta pues ya tuve la experiencia y sigue teniendo efecto en el presente. Y cuando hacemos pregunta, usamos el mismo auxiliar. Have you? Have you eaten sushi? Y contestamos usando el mismo auxiliar. Yes, I have. O no, I haven't. Y así, para eso es que sirve el presente perfecto. Más que todo para hablar sobre experiencias o cosas que iniciaron en el pasado y que siguen teniendo el efecto hasta ahorita. Por ejemplo, ya se me pasó la hora de la cena y hasta esta fecha no he cenado. I haven't o I have not eaten dinner. Ay, se me fue dinner. I have not eaten dinner. No he comido mi cena. Sí. Y para eso es el present perfect, que yo creo que ya no van a tardar mucho en verlo. Lo van a ver en los módulos futuros. Creo que va como para el próximo. Y si no, al que le sigue. Pero ya van a llegar a ese tema. Y pues ahí llevan... Teacher, tengo una pregunta, pero es muy aparte de esto. Yo no pude mandar los documentos. Me imagino que el tiempo para la inscripción al nuevo curso, al nuevo módulo, ya se terminó. Podría inscribirme en otra próxima ocasión, porque es que como no he podido por el tiempo y aparte de eso donde voy a imprimir, no ha estado disponible y vengo demasiado tarde de donde siempre vengo para las clases, entonces no me acaba nada de tiempo. Y se me olvidó que la fecha límite era el viernes pasado. Híjole, bueno, si la fecha límite ya pasó, sí, yo diría que ya no entraría para pero para el próximo sí, solo es de que esté pendiente y por cualquier cosa mejor pregunte con Miss Elena, con Jason o con este otro niño, Jimmy. Ellos le pueden ayudar para saber si todavía está a tiempo, sí. que lo dudo. Pero por lo menos para el otro módulo, coménteles para que le avisen con tiempo. Pero sí, no, es que en realidad, en realidad avisaron. Lo que pasó fue que como yo por el tiempo, yo dejé pasar el tiempo, yo me descuidé. Pero de igual manera, le decía el comentario solo para saber si en dado caso, si no puedo en en un futuro sí podría. Sí. Claro, perfecto. Ok, gracias. Miss, yo tengo otra ya, aprovechando ya que él le dijo eso, solo le quería leer lo que me mandaron aquí, déjenme ver. Como mínimo... Espera, voy por aquí, lo tengo. Dios mío, tanto chat que tengo del trabajo, creo que este es. Ah, aquí está, ya. Dice... recibo un cordial saludo de Inglés Corporativo. Por medio de este presente le invitamos a dar continuidad a su aprendizaje. Eso fue cuando no había terminado el 100%. Inscribiéndose en el quiero ver. Por este medio le invitamos del presente a dar continuidad a su aprendizaje inscribiéndose al siguiente módulo de Inglés Online. Para poder inscribirse es necesario que logre el 80% de la calificación final antes que finalice el presente módulo y que siga los siguientes pasos. En esta ocasión, la fecha de inscripción debe ser firmada por su persona en la última página, casilla, firmar interesado. Aquí me decía confirmar de recibido, que si no, no me iban a tomar en cuenta. Yo le di recibido, lo vieron y me dijeron gracias por su confirmación. Y yo ahí me quedé esperando que me mandaran la ficha, que nunca me la mandaron. Por eso es que yo pregunté en el chat si era que me estaban diciendo aquí que tenía que volver a llenar la que me mandaron al principio, o tenía que esperar a que me mandaran una a ellos, pues, y hasta este punto a mí nunca me mandaron nada. Entonces, y ahora que veo al compañero ahí que dice que ya pasó hasta la fecha de inscripción, me imagino que ya me quedé fuera también. En ese momento tenía que enviarlos, ahí mismo decía que, que supuestamente el que nos enviaron la vez anterior es el mismo que había que actualizarlo con la firma y la fecha actual. Bueno, yo así lo hice ¿Y se lo recibieron? Ajá. Ah, bueno, ahí ya pues mala comunicación de ellos y yo me confundí también entonces porque a mí me sonó a que me lo iban a mandar y me quedé esperando ahí todo el rato. Entonces ahí voy a escribir un correo a ver qué me dicen después. Sí, y si bueno, no, es que ya... creo que se puede escribir después, ¿verdad? Sí, pero insistan y llamen para que no pierdan continuidad. Bye, muchas gracias. Okay, so that would be it for today, and I see you around. I hope to see you next module, and if not, behave and continue being awesome as always. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You are great. Thank you. Bye.